¿Pero cómo un hijo de Lucila y un hijo de Aljimiro va a ser cura? ¿De dónde salió eso? Hijo, lo que me va a doler es que vas a estar encerrado. Y tener que bregar con eso, inclusive con las tentaciones también. Con las tentaciones de algún momento decir, ¿sigo, no sigo? ¿Qué va a pasar? De pronto se me aparecen otras opciones. Pero no, yo decía, no, el Señor me quiere para Él y yo voy a seguir hasta el final, hasta que Él mismo me diga, no te quiero conmigo, te quiero para otra cosa. Que yo recuerdo que me quitaron las vendas, la pistola la sacaron y me la restregaron en la cara y me iban a decir, hasta aquí llegaste, te vamos a matar. Yo le decía, por favor, no lo hagas porque mi mamá acaba de perder hace 9 meses a mi hermano y me vas a hacer a mí sin que no tiene sentido. A mí me han pasado muchas cosas. Yo siempre le pregunto, Señor, pero ¿por qué me pasa? ¿Para qué me pasa? Ayúdame a entender qué debo aprender de esto. Porque desde accidentes automovilísticos que me he ido por un barranco, es que el Señor es maravilloso.